Atención con esta historia, se llama Macarena Cabrillana. A los 16 años decidió terminar con su vida, quedó minusválida. Hoy juega tenis en silla de ruedas y está entre las 30 mejores del mundo. A los 16 años, la vida de Macarena dio un giro inesperado. Tuvo un accidente, cayó de un quinto piso y quedó parapléjica. Tomé la decisión de querer quitarme la vida, lo intenté y, bueno, siempre digo, gracias a Dios no resultó porque hasta el día de hoy, todos los días, Dios me demuestra que la vida es increíble, que hay razones para seguir viviendo. Y el tenis se convirtió en esa razón principal. Nunca lo había practicado, recién el 2008 tomó la primera raqueta. Sus amigos la invitaron a comenzar su rehabilitación en el equipo de tenis de la Teletón. Estuvo dos largos y difíciles años, entrenaba todos los días y rompió todos los esquemas. Tenía un talento increíble que el 2010 se concretó, dio el gran paso, se convirtió en profesional. Claro, empezó como una vía escape, como te digo, una rehabilitación, pero ahora es mi profesión, es lo que yo hago, es mi trabajo, es lo que me encanta hacer, lo que amo, y ya no es parte de mi rehabilitación, vivo una vida totalmente normal. Le dedica el 100% del día al tenis y eso ha dado frutos. Viene de ganar un torneo en Argentina y ahora es protagonista del Open 2013 Copa Banco de Chile. Hoy fue la inauguración y mientras Macarena daba el vamos, Jorge Sampaoli, fanático del tenis, miraba atento cada uno de sus movimientos. Es un ejemplo que seguramente todos tendremos que tomar como punto de partida para saber que nada es imposible. Pucha, es rico escuchar que él hable así desde nosotros y es motivante. O sea, a mí me motiva a seguir y pensar que estoy haciendo bien las cosas, que el mensaje que estoy dando en verdad es bueno. Es un ejemplo para muchos. Su sacrificio da frutos. A sus cortos 21 años ya ha ganado 7 torneos y en solo 3 temporadas ya es la 29 del mundo. Su objetivo es quedar dentro del top 5, meta totalmente posible. Ya sabe cómo superar barreras.